Pero Vigo de cerca. Es jueves, son las 10 de la noche, aunque lo estoy grabando antes como es natural, y estamos en nuestro programa. Y dejadme que empiece diciéndoos que yo echo mucho de menos estar en el estudio, estar con Paula. Aquí ahora sí que está Troy, que está ya a 5 metros de distancia mientras efectivamente está grabando. Pero yo sí, echo de menos estar en el programa y hacerlo de forma habitual y abrir micros para las preguntas. Pero esta es la situación y el reflejo en nuestro programa de la situación que vivimos. En la que, primero, bueno, hay la buena noticia de que se le está doblando el pulso a la pandemia. Le estamos ganando la pelea al coronavirus. Es cierto que dejó mucho dolor. Sigue habiendo fallecidos, sigue yéndose gente, amigos, amigas, familiares de todas y todos nosotros, y se sufre, por tanto. Pero la buena noticia es que le estamos ganando. Es que el buen comportamiento de la ciudadanía, de nosotras, de nosotros, el que todos os quedarais en vuestras casas, el que ahora estemos utilizando la suavización de la situación con sentido común, pues hizo posible que la curva ya esté bajando y que vayamos camino de una nueva normalidad. Bueno, pues esta es la mejor noticia, ¿no? Porque el riesgo era muy importante. El riesgo era incalculable. Y es cierto que con fallecimientos, con mucho sufrimiento de muchas y muchos pacientes contagiados, pero le dimos la vuelta y hay que seguir en esa dirección. Vale, tenemos que seguir socialmente en la búsqueda de la dimensión de seguir bajando. Cada vez menos contagios y cada vez buscar que fallezca menos gente y eventualmente nadie, porque en tanto haya un solo fallecimiento, a todos nos parecerá mucho, porque será un familiar de alguien, una persona querida, y en esa línea tenemos que ir, ¿no? Bueno, ¿qué cosas fuimos haciendo durante todo este tiempo? Pues fuimos conjuntamente dando la pelea contra el coronavirus, y la tenemos que seguir dando. ¿De acuerdo? Estamos en un momento de una cierta suavización. Es posible que el lunes demos un paso de desescalada, ¿verdad? Se suavicen las condiciones. Pero, mirad, durante mucho tiempo y hasta que haya una vacuna contra el virus, vamos a tener formas de vida distintas. Durante mucho tiempo. Y nos tenemos que hacer a ellas. Porque yo hablaba el otro día con una persona que estuvo muy afectada y me decía que sufrió mucho. Y tuvo suerte porque salvó la vida. Pero me dijo que el sufrimiento era fuertísimo. Que el padecer el coronavirus en su caso, una mujer de edad, no muy mayor, pero de edad, y me dijo que el sufrimiento era fuerte. Y para algunos irreversible, desafortunadamente. Por eso, tomémoslo en serio aún en la desescalada. Tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio significa, primero, centros de trabajo, protocolos de seguridad. Y absolutamente inflexibles. Protocolos de seguridad que es para preservar la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Porque trabajar tenemos que trabajar. Tenemos que seguir haciendo trabajo para poder llevar la vida de todas y todos adelante. Pero sí que hay que hacerlo ya de forma nueva. En esta nueva normalidad que es cautela total. Porque lo primero es la salud. No hay nada como la salud. Porque detrás de la salud está la vida. La vida la garantiza la salud. Así que, centros de trabajo, protocolos rigurosos de acuerdo con la normativa. Cada empresa, cada persona, cada trabajadora y cada trabajador, protocolos de seguridad en el trabajo.
Cada vez se va a ir incorporando más y más gente a los trabajos, porque dentro de poco empezaremos un poquito más con los comercios, un poquito más con la hostelería, y por tanto iremos yendo hacia la nueva normalidad. Siempre, 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 lo primero, la salud. Porque al final de todo esto queremos estar todas y todos juntos. Y por eso hay que tener toda la cautela y toda la precaución. En nuestros paseos, en la parte del ocio. Ahora ya salimos bastante a la calle, ¿verdad? Ya vemos mucha gente de todas las edades en sus franjas horarias paseando. Bueno, pues se puede hacer tranquilamente el paseo guardando las distancias. Y hay que esforzarse en guardar las distancias. No vale ir a la fortaleza del Castro y cuatro jóvenes sentados juntos en la piedra. No, eso era antes. Eso era antes. Ahora no se puede, ¿verdad? Ahora tenemos que mantener la disciplina personal. Las salidas son con la gente, los papás, con papá, mamá, con los pequeños, los chicos, chicas jóvenes de forma aislada y en núcleos familiares. No se puede. A ver, Juanito, Pepita, vamos a quedar para la hora del paseo. No, no, eso no se puede. ¿Por qué? Pues porque tenemos factor contagio. Porque no sabemos si el otro o nosotros estamos contagiados. Y esto que parece y que se explica tan bien, pues hay que respetarlo. Entonces no pasa nada porque nos crucemos con algún conocido o alguna conocida, y yo lo hago y nos saludamos con la mano, hasta luego, y con distancia, y guardando la distancia. Yo creo que lo estamos haciendo en general muy bien. Sucede que hay sitios donde hay bastante gente. Pues yo sé que en algunos paseos de la ciudad hay bastante gente, porque claro, el espacio ahora se necesita. Pero además yo veo que nos esforzamos en mantener la distancia. Y esto me satisface, porque esa es la garantía de que el índice de contagios va a seguir decreciendo. Y esta es la clave. La clave es que no nos contagiemos. La clave es que no nos dejemos contagiar y no contagiemos a nadie. Bueno, pues ahí el sentido común, lo que a mí me dijo mi comité de expertos, que tengo un comité de expertos de gente de aquí de Vigo, 10 médicos, investigadores, etcétera. Primero, no tocarnos. Ya no nos damos la mano, ya no nos damos besos. Bueno, eso ya ni se nos ocurre, ¿verdad? Cuando nos cruzamos, distancia y desde luego de ningún modo tocarnos. La distancia, pues para evitar que la saliva, que uno puede emitir hablando o tosiendo, llegue al señor, a la señora, al chico, a la chica que pasan y que están cerca, ¿verdad? Por eso el metro y medio, mejor 2 metros, es una muy buena decisión y una buena distancia. Segundo, estamos paseando y encontramos a alguien conocido. Bueno, pues encontramos un amigo, una amiga. No, no nos paremos, le decimos hasta luego. Y ya hablaremos cuando pasen unas semanas y el desconfinamiento ya asegure que estamos en el estadio, ¿verdad? Pero por ahora no. ¿Es mala educación? No, es buena educación sanitaria. La buena educación ahora es no pararnos, es no hablar con la gente. Si hablar sí, pero saludarnos desde lejos, ¿verdad? Yo salgo, salimos Cristina y yo, y como os podéis imaginar, pues claro, nos conoce todo el mundo. Bueno, pues ya nos saludamos con la mano, hasta luego, adiós alcalde, adiós Juan y tal, nos vamos saludando y vamos haciendo un saludo, pero sin parar y manteniendo la distancia. Y yo en lo que comprobé, pues hay disciplina y se mantiene. Los que tengan mascarillas, zas, que las usen. Salimos con las mascarillas y añadimos un factor de disminución de las probabilidades de contagiar o de ser contagiados. Bueno, es posible que el próximo lunes, yo creo que va a ser muy probable, pasemos al siguiente estadio de esa escalada. Bueno, pues si pasamos al siguiente estadio, ya vamos a tener unas posibilidades adicionales, ¿verdad? El marco es la provincia y, por tanto, vamos a tener algunas posibilidades. Ya las diremos tan pronto tengamos aceptado por parte de la Autoridad Sanitaria del Gobierno de España que pasamos. La provincia de Pontevedra pasa al estadio
siguiente, por tanto pasa a Vigo, ¿verdad? Yo quiero que el ámbito sea provincial, porque si pasamos dentro de una fase 2 ya podremos movernos en la provincia. Por tanto, es el ámbito perfecto, pero de momento estamos en el cero. Se va a saber hoy, dentro de un rato, si estamos el lunes en el 1, en el estadio siguiente o no. Bueno, en el momento que lo sepamos, yo voy a decir lo que permite hacer la norma. Por tanto, en el telediario de mañana de Televigo, pues lo contaré, ¿verdad? Así que mucha atención a ello. Pero claro, si salimos a las calles necesitamos más espacio. Y dejarme que lo diga, qué bien que humanizamos cientos y cientos y cientos de calles, porque eso nos permite tener aceras amplias y, por tanto, poder caminar mejor desde la distancia. Yo recuerdo cuando empezamos las humanizaciones y se oponían todos los otros grupos políticos y alguno incluso el Partido Popular convocó manifestaciones contra las humanizaciones. Bueno, pues ya se demostró, ya todos sabemos que son tan buenas que ahora todos las queremos, como es natural, ¿no? Y yo voy a humanizar todo Vigo, ¿verdad? Ahora estamos en un momento difícil, pero volverá la nueva normalidad y seguiremos en ello. ¿Cómo tenemos que hacer para tener más espacio? Pues peatonalizar zonas. Por eso, los domingos y festivos vamos a hacer, y este próximo domingo, una peatonalización el doble que el domingo pasado. El doble. Vamos a peatonalizar más de 70 calles. Y eso es una parte importantísima de Vigo. ¿Para qué? Bueno, primero, porque los domingos y festivos casi no hay tráfico. Segundo, solo se permite en las zonas peatonalizadas el tráfico de los garajes de la zona, que lo tienen que hacer a 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora es la velocidad de una persona corriendo despacio. Pues los coches a 10 kilómetros por hora en las zonas peatonalizadas. Es posible, no lo usemos. 70 calles es un ámbito muy importante. El último fin de semana fue muy bien la peatonalización y esta vez será el doble. Y seguramente en el siguiente fin de semana vamos a peatonalizar todavía más. Claro, claro, la pena es que el fin de semana es un día, es el domingo, ¿verdad? Y los festivos. Pero vamos, y ya estamos estudiando, a peatonalizar y a ocupar partes de la calzada en zonas de Vigo que yo voy a decir cuáles son. Y entonces, en alguna calle, pues los automóviles tendrán que circular por una parte de la calzada, irá señalizado, y la otra parte de la calzada la usaremos los peatones, porque la necesitamos. Porque si queremos mantener la distancia y la acera no llega, la necesitamos. Y hay algunas calles, que este Vigo, pues, en algunos momentos no lo hicieron especialmente bien, calles de ensanche, que son estrechas. Y que es cierto que las humanizamos y ya ancheamos las aceras, pero no son suficientes. Bueno, pues no descarto en días laborables peatonalizar algunas calles de la ciudad. Y lo estamos estudiando ya. En muy poquitos días voy a hacer públicas peatonalizaciones también en los días laborables, pues para poder hacer cosas tales como pues una librería que saca los libros a la calle y que atiende desde allí, un comercio que saca cosas a la calle. Vamos a usar las calles para la gente. Y esta es una nueva dimensión de ciudad. Menos coches y más calles para la gente. Porque ahora aprendimos mucho y muchas cosas las hacemos a pie. Ya para ir de aquí a una zona que esté a 300, 400 metros no vamos en coche. Podemos hacerlo a pie y damos un paseíto. Y cuando llegue el momento, pues ahora, por ejemplo, pues se puede dar un pasito con los niños. Es cierto que no conviene llevarlos a ningún comercio ni nada parecido, pero y no pueden ir, claro, está prohibido. Pero dentro de poco podrán y cuando podamos, vamos a andar más, vamos a caminar más. Yo observo y me agrada patinetes, bicicletas, la gente utilizando en los días de peatonalización la calle. ¿Para qué? Pues para pasearla, para vivirla.
para hacer dinámica distinta. Estamos recibiendo muchísimas felicitaciones. Somos la ciudad de España que está peatonalizando más y yo agradezco las peatonalizaciones, pero vamos a seguir usando la calle, ¿verdad? Y zonas enteras que el domingo pasado no peatonalizamos, esta vez lo vamos a hacer y vamos a hacerlo también en días laborales. Seguimos haciendo una desinfección muy importante y no la voy a parar. No voy a parar la desinfección de calles y calles enteras de la ciudad. En este momento tenemos tres grandes camiones, además de sulfatadores, de cañones manuales, de toda la desinfección que siempre tuvimos y que estamos usando, contratamos tres camiones. Y tenemos tres grandes camiones con 10 toneladas que van desinfectando y matando el virus. Es posible que haya alguna ciudad en España que desinfecte tanto como nosotros, más ninguna. Y esto es la salud. Eso es la vida. Eso es la forma de tener al virus liquidado y lejos de la ciudad. Es la guerra contra el virus desde la propia desinfección. Nos están felicitando mucho por este plan de limpieza y plan de desinfección. Vigo es una ciudad muy limpia. Tenemos las escobas de platino y somos la ciudad más limpia de España. Y ahora somos la ciudad que más desinfecta también, ¿vale? Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Se me olvidaba decir antes que en las peatonalizaciones, los festivos, también ampliamos el horario. La peatonalización empezará a las 8 de la mañana y acabará a las 11 de la noche. En suma, todo el domingo y todo el festivo. Y decía esto, ¿no? Limpieza, desinfección. Y a mí me agrada ver que la ciudad entiende muy bien lo que estamos haciendo, la forma en la que lo estamos haciendo. Bueno, hoy di orden de repartir 30.000 mascarillas más. El gobierno de España nos envió 30.000 mascarillas que yo voy a repartir entre los ciudadanos. Sabéis que ya repartimos 20.000 que compró el ayuntamiento. Ahora vamos a repartir estas 30.000 más. Ya repartimos otras 45.000 con el gobierno de España. Y, por tanto, entre el Ayuntamiento de Vigo y el Gobierno de España, pues unas cosas con otras ya superamos las 100.000 mascarillas repartidas. Pero ahora vamos a hacer un reparto de 30.000. Yo voy a decir cómo se va a hacer, de qué forma. Aquellos que salgan poco pero quieran tener una mascarilla, pues yo creo que lo mejor es que a través del 010 nos la pidan. A través del 010 la piden. Yo sé que esto tiene un riesgo y es saturar el 010, ¿verdad? Pueden hacerlo si me envían un email, mejor. Pero no todo el mundo puede utilizar un email, ¿no? Que la pidan, que nosotros se la hacemos llegar. Porque, claro, nosotros la repartimos a la gente que está en la calle, que es la gente que la necesita. En casa no se necesita la mascarilla, ¿verdad? Entonces, hacemos repartos a través de voluntarios en la calle. Vamos a contactar a las asociaciones de vecinos para que nos digan la gente que en sus casas la necesita y, por tanto, vamos a tratar de llegar a la gente que en sus casas necesita tenerla para cuando salgan, ¿verdad? La precaución para cuando salga. Si nos la pedís por email, mucho mejor, porque si no se va a colapsar el 010. Nos enviáis la petición con la dirección y nosotros, a través de voluntarios, o la forma en la que consideremos, la hacemos llegar. Porque el reparto lo vamos a hacer fundamentalmente en la calle, que es como, porque es la gente que lo necesita. Después, sabéis que nos queda todavía 80.000 mascarillas más que compramos y que nos van a llegar, pues nos dijeron que este próximo lunes. Por tanto, ahora vamos a repartir estas 30.000 que nos da el Gobierno de España y a partir del lunes otras 20.000 más y el otro lunes otras 20.000 y, por tanto, vamos a repartir muchas mascarillas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que estos primeros días y hasta que haya en el mercado y haya en los sitios mascarillas disponibles, nosotros las sigamos repartiendo. Así que lo sintetizo. Primero, la repartimos en los sitios por donde se mueve la gente, los mercados, etcétera, ¿verdad? Segundo,
aquellos que no estando por la calle salgan ocasionalmente y no encuentren a nadie que le dé la mascarilla, si me envían un email a alcaldía, mejor, pidiéndola. Y se la hacemos llegar. ¿De acuerdo? Hacemos una lista y se la hacemos llegar. Bueno, seguimos atendiendo, en este caso, a niñas y niños de centros escolares. Y os voy a explicar qué es lo que sucede. En este tiempo en el que los colegios están cerrados, pues está habiendo educación a distancia, a través de ordenadores y de forma telemática, pues las profesoras y los profesores van impartiendo docencia. Pero es cierto que hay un número de niñas y de niños, de familias, que son a día de hoy exactamente 666, 666 que no tienen ordenador, que no tienen tablet. Y, claro, la Xunta de Galicia le tenía que dar una tablet, un ordenador a cada uno, porque es la Xunta de Galicia la que recibió el dinero del Gobierno de España, la que tiene la competencia y tiene la obligación. Y el Gobierno de España les dio dinero, ¿verdad? El Gobierno de España le dio a la Xunta de Galicia 20 millones de euros para atención social. Y no dio ordenadores. La Xunta de Galicia a 666 niñas y niños, que seguramente pues son del área del ámbito social más vulnerable, ¿verdad? No necesariamente, pero probablemente. Y por tanto, la Xunta de Galicia dejó abandonada una parte importantísima de la docencia en la ciudad de Vigo. Parece increíble, pero es así. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues sacamos nosotros desde el Ayuntamiento un programa, como siempre, hay que acudir a aquello que la Xunta no hace, que son tantas cosas que ya parecemos la Xunta nosotros. Ya parece que el Gobierno autonómico es también el Concello de Vigo, pero nosotros no nos envía el dinero la Xunta. Lo pagamos nosotros. ¿Qué hicimos? Pues abrimos una campaña pidiéndole a ciudadanos y a instituciones que aquellos ordenadores que tengan, que no estén usando porque compraron un modelo mejor, una tablet mejor, y lo tienen allí arrinconado o sencillamente está averiado, que llamen al 010 y que nos lo entreguen. Se lo agradecemos infinito, porque nosotros lo arreglamos, hay una empresa que nos lo arregla, una empresa gratuita que nos lo arregla, y después del descanso diré el nombre porque no me lo pusieron aquí. Arreglamos y los repartimos a los centros docentes para que se los hagan llegar a los chicos y a las chicas. De momento tenemos 666 peticiones y tenemos cerca de 300 ordenadores, casi la mitad. Vale, un gran avance ya hicimos. Yo les sigo diciendo a todos los que me escucháis que tengáis un ordenador que no uséis, que esté estropeado, que haya pasado, ya no sea el último modelo, y lo tengáis ahí arrinconado en casa, pues por si algún día lo usáis, que nunca lo vais a usar, que llaméis al 010, que pasamos a recogerlo, lo arreglamos y lo entregamos a estas chicas y a estos chicos. Pero de nuevo, la Xunta de Galicia abandonando la ciudad de Vigo. De nuevo. Debo decir además que mascarillas, todas las mascarillas que se repartieron en Vigo, todas son o del Gobierno de España o del Ayuntamiento de Vigo. La Xunta de Galicia, de su propio material, no nos envió a Vigo ni una mascarilla. El que están repartiendo, y a veces veo a gente de la Xunta de Galicia sacando fotos, a mí me parece que sacar fotos con esto no es lo que hay que hacer. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, ¿verdad? Allá cada uno con la forma en la que entienda hacer política. Pero veo sacar fotos a personas de la Xunta de Galicia que van en listas electorales y por tanto tienen en la cabeza más las elecciones que la salud de la gente, con mascarillas que le envía el Gobierno de España. Y hace, y lo voy a volver a repetir otra vez más, hace 40 días, cuando se inició este proceso y el Gobierno de España centralizó todo, el señor Feijóo decía que si el Gobierno de España le permitiera, él en 2 días traía un avión de China lleno de material sanitario. Hace 40 días que el Gobierno de España le dijo, puedes hacerlo. En 40 días el señor Feijóo no fue capaz de traer aquel avión que nos prometía que era capaz de traer
en 2 días. ¿Sabéis por qué lo hacía? Porque está en campaña electoral. Era hacer política contra el gobierno de España. Era hacer política en contra de alguien. Porque lo cierto es que quien está enviando el material sanitario y las mascarillas a Vigo es el gobierno de España. Y yo se lo agradecí ayer. Estas mascarillas que vamos a repartir en estos próximos días, que nos las envió el gobierno de España, fue algo que yo, como presidente de la FEN, acordé con la ministra de Política Territorial, con Carolina Darias. Acordamos que iba a repartir en ayuntamientos unos 7 millones y que nos lo iba a hacer directamente a los ayuntamientos. Lo acordé yo con ella, lo acordé yo, alcalde de Vigo y presidente de los municipios de España, con el gobierno de España. Pues ya las tenemos aquí, ya las tenemos en los almacenes del ayuntamiento y las vamos a repartir. Y tengo que constatarlo, que la Xunta nos envió, que decía que era de ellas, 15.000 caducadas. Menos mal que nos dimos cuenta. Menos mal que nos dimos cuenta que nos había enviado 15.000 mascarillas caducadas engañando a la ciudadanía. Por tanto, el que tenga ordenadores que la Xunta no le envía a los colegios, avísenos que los arreglamos y nosotros se los hacemos llegar a los colegios para que se los envíen a las chicas y a los chicos. Estamos aplicando en este momento una política social que tiene una definición. Para política social y para atención a los que más lo necesitan en Vigo, no hay límite presupuestario. No hay límite presupuestario. En este momento estamos dando becas de comedor, estamos dando recursos para que las familias le puedan dar la comida a sus hijos. Creíamos al principio que necesitaríamos unas 1.000, ya estamos en más de 3.000. Más de 3.000 familias de Vigo reciben dinero líquido del ayuntamiento para que le puedan comprar la comida a sus hijos, porque ahora no tienen la beca en el comedor para pagar allí, para recibir allí sin pagar su comida. Seguimos haciendo y manteniendo bajo techo a la gente sin techo de la ciudad. Tenemos nuestro albergue abierto, tenemos un albergue con Santa Cruz conveniado, tenemos el pabellón del Berbés lleno y tenemos habitaciones en hostales y pensiones en el que tenemos alojada a gente sin techo. Más de 150 personas reciben el techo, la cama, las duchas desde la ciudad y están atendiéndose y siendo atendidos con la dignidad que merecemos todos los seres humanos. Y no nos sacamos fotos, no sacamos fotos, no hacemos como hace la Xunta de Galicia, como hace la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, que saca fotos. No, yo no saco fotos, yo solo digo que es esta ciudad, sois los que me estáis oyendo, los que estáis haciendo posible con vuestros recursos y con los impuestos de Vigo, que seamos capaces de atender a esa gente. No es el mérito del alcalde, es el mérito de la ciudad. Es el mérito de todas y todos los que estáis aquí. Porque ¿sabéis lo que recibo de vosotros en los correos? Que estamos orgullosísimos de la política social que estamos aplicando. Y esto es un mérito de todas. Porque al mismo tiempo también estamos atendiendo a la gente mayor. Y estamos haciendo un proceso de acabar con la soledad. Y estamos dando ayudas. Y si alguna persona mayor no tiene recursos para comprar la comida, se la llevamos nosotros a casa y la pagamos nosotros. Pero si tiene recursos y no tiene quien se la lleve, vamos allí y se la llevamos. Y estamos atendiendo a gente que están confinados porque son positivos y le dejamos la comida abajo en el ascensor. Ellos bajen y la cogen y se la llevan a sus casas. Y estamos dando de forma continua ayudas de emergencia. Mira, nosotros hacíamos que son las ayudas de la gente que necesita urgentemente dinero para comer, urgentemente dinero para medicinas, urgentemente dinero pues, para algunas cuestiones, ¿verdad? Pues nosotros, en tiempos normales, hacemos una reunión a la semana para las ayudas de emergencia. Ahora estamos haciendo una o dos al día. Y en este mes y medio de confinamiento dimos tantas ayudas de emergencia como el año pasado en todo el año. Porque esto es el efecto de la crisis. Es que hay gente que no tiene dinero para comer.
Y apareció un nuevo tipo de usuario, ¿verdad?, que atendemos desde Política Social, desde el Ayuntamiento. Es gente que tenía en su trabajo, que estaba trabajando en una fábrica, en algún sitio, que con la pandemia o bien perdieron el empleo en algún sitio del mundo de la hostelería y no llevaban tiempo suficiente para el desempleo, o están en un ERTE y no lo cobraron porque la Xunta les retrasó la tramitación de los ERTEs, que lo paga todo el gobierno de España. La Xunta tiene que hacer una tramitación, tenía que hacerlo en 5 días y utiliza 15. Paga el gobierno de España, la Xunta no paga nada, Paga el gobierno de España. Pues claro, durante ese tiempo que tardan en la tramitación no tienen dinero. Nos llaman y nos dicen, oye, a nosotros hasta nos da un poco de apuro, dicen, pero necesitamos recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar comida para casa. Pues los estamos atendiendo a todo el mundo. Y dejadme que os diga algo. Muchas veces ni comprobamos, porque no hay tiempo a comprobar. Y yo prefiero que nos engañe uno y que le demos ayuda a 50. Y es posible que a lo mejor alguno aislado pues engañe y le demos un recurso que no necesita. Me es igual. Lo importante es que los 49 restantes que le damos ayuda la necesitan. Y mirar, la necesidad está siendo tal y la estamos atendiendo que en este tiempo, desde que hay pandemia, repartimos 900 tarjetas de crédito a 900 familias para que compren comida. 900. 900 adicionales, además de las que ya había. Y yo quiero decir, también, comedores sociales, que saben que prácticamente los mantenemos nosotros, pues no queríamos que estuvieran comiendo juntos allí porque era un lugar de contagio. Cada uno en su casa y le llevamos nosotros la comida a casa. Estamos repartiendo más de 600 comidas todos los días. Y como hubo demanda por encima de la de los comedores, contratamos un catering para que nadie en Vigo se quede sin comer. No queremos a nadie en esta ciudad sin comer. No queremos a nadie desatendido. Y por eso vuelvo a repetir, y esto lo voy a mantener todo el tiempo, no es solamente en tiempo de pandemia, lo voy a mantener en Vigo en tanto haya necesidad. Y es, en esta ciudad no hay límite presupuestario para la atención a la gente que lo necesita. Y punto. Y se acabó. Y todo aquel que sepa de alguien que necesite apoyo, que necesite ayuda económica, que esté en un mal momento, que nos avisen. Que nos digan quién es, que lo contactamos para ayudarle. Porque no vamos a dejar a nadie tirado en esta ciudad. A nadie. A nadie. Esta es una ciudad solidaria. Y los que me estáis viendo, ¿verdad? Todos queremos que la ciudad vaya bien. Y esto lo vamos a hacer, porque si en Vigo tenemos una situación más saneada que ningún otro ayuntamiento de España, pues la gran prioridad y la primera es esto, es atender a los que más lo necesitan. Y fijaros que ya son miles y miles de personas. No son los 150 personas sin techo, no. Son miles y miles y miles de familias que estamos atendiendo. Estamos aplicando la más importante política social que aplica nadie. Seguramente en toda España. Nadie aplica más política social que nosotros y no hay límite. Bueno, al lado de eso, yo os tenía que decir que estamos ya preparando, primero la desescalada a través de todo esto, pero estamos preparando la reconstrucción económica. Y llevo ya un tiempo en ello. Y creerme que le estoy dedicando y estoy haciendo reuniones. Primero, hicimos una gran reunión con las 50 personas más representativas de la economía de la ciudad, desde el director de Citroën, que tendrá 7.000 trabajadores, hasta una persona autónoma que era trabajadora única de su propia empresa. Representativos de tantos sectores. Primero, para poner de manifiesto todas las ayudas y los créditos que fluyen a través del ICO desde el Gobierno de España. Y la atención a los autónomos. Fijaros, cuando llegó la crisis anterior y cuando a partir del año 2012 el Gobierno de España se encontró con que teníamos una severa crisis, no hizo ninguna atención especial, por ejemplo, para autónomos.
No hizo ninguna atención especial, por ejemplo, para comercios. Ahora sí. Ahora el gobierno de España la está trazando. Pero yo también quiero hacer un proceso de reconstrucción económica en la ciudad. Y por primera vez en la historia de esta ciudad, hubo una reunión en la que estuvo presente toda la economía de la ciudad. El automóvil, el naval, el puerto, la pesca, el comercio, la hostelería, los sectores profesionales, la construcción, la investigación, la universidad, los ámbitos de la economía pública de zona franca, los grandes empresarios, los pequeños empresarios, todos. Nos reunimos todos y tuvimos acuerdo en que teníamos que ir conjuntamente y hacer un proceso de reconstrucción económica, en suma, de lanzar la actividad económica con cuatro grandes patas. Una, el propio sector. Dos, la política municipal y el gobierno de Vigo, que es el que tiene que liderar esto. Tres, la comunidad autónoma. Y cuarto, el gobierno de España. Y fijaros bien, de estos cuatro ámbitos, tres están presentes. El sector y los empresarios y los trabajadores de las empresas, el gobierno de España en su tramitación y las ayudas, y el gobierno municipal, que estamos lanzados. Pero yo no sé nada que está haciendo la Xunta de Galicia. Por eso no la convoqué, porque yo no quiero obstáculos a la reconstrucción económica. Pero sí que le vamos a hacer el planteamiento de lo que necesitamos. Por eso, primero hubo una reunión de toda la economía. Después tuve una reunión con el comercio, una reunión con la hostelería, una reunión con la construcción, una reunión con los ámbitos culturales. Es la primera vez en esta ciudad que se reúne todo el mundo de la cultura. ¿Para qué? Para estudiar cómo tenemos que hacer. Una reunión con las asociaciones de vecinos, tendré una reunión con los ámbitos de la enseñanza pública y la enseñanza concertada. Estamos pendientes de reuniones con sectores económicos adicionales. Mantengo relación inmediata con el sector de la pesca, con el puerto, como es natural, con zona franca, y por tanto estamos haciendo un diseño de todo lo que hay que hacer. Y para esto yo le estoy planteando al gobierno de España que en Vigo queremos contar con el superávit que tuvimos en el año 2019, que fueron 19 millones de euros, y con los remanentes, en suma, los ahorros que el gobierno de España tiene, y que una ley que hizo el Partido Popular, que hizo Montoro, no nos deja usar. El Partido Popular nos prohibió, hizo una ley orgánica, una ley de mucha fuerza de voto, muy fuerte, que no nos deja usar nuestros dineros, nuestros recursos. Es como si ustedes, vosotros que me estáis oyendo, tenéis vuestros ahorritos, pues algunos los tenéis, ¿verdad? Y de repente llega alguien y dice, no, tus ahorros no los puedes usar. Pues eso nos lo hizo el Partido Popular al Ayuntamiento de Vigo. El gobierno de Rajoy nos prohibió usar los ahorros de Vigo. Pero están ahí. Y yo los quiero usar. ¿Para qué? Para vosotros. Para la ayuda social, para la ayuda económica, para la ayuda deportiva, para lanzar las actividades, para resarcir. Y yo sé que cuestiones que tienen que ver con tasas e impuestos, pues tienen que ser estudiada la forma en la que los trato. Claro que tengo que ver cómo un comercio que se cerró porque tuvo un mandato para ser cerrado tiene que pagar toda la tasa de basura. Pues no tiene sentido común. Y yo quiero usar mis ahorros para eso, los ahorros del Ayuntamiento de Vigo, pero la ley del Partido Popular no me deja. Y se necesitan 176 votos en el Parlamento de España. Y Pedro Sánchez no los tiene. No tiene 176 votos. Y esta es la realidad en la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Porque yo escucho hablar al Partido Popular y veo lo que dicen en el estado de alarma. Yo digo, pero si estos son los mismos que no me dejaron a mí y que todavía no puedo usar mis ahorros porque Rajoy me lo prohibió, con una ley que está vigente. Y los quiero usar. Y los quiero usar para los ciudadanos. Bueno, pues en esto vamos a seguir. Yo voy a seguir haciendo reactivación económica.
¿Quiero usar el superávit y el remanente? ¿Quiero tener la capacidad de movilizar los recursos de Vigo en favor de Vigo? Y quiero reactivar toda la economía de esta ciudad. Y os quiero decir que seguiremos estando juntos. Os quiero decir que esta ciudad aprendimos muy bien. Que juntos, y es cierto que dirigidos desde el ayuntamiento, porque para eso me disteis el depósito de confianza en las últimas elecciones municipales, y vamos a seguir. Pero fijaros, estamos teniendo avances con el plan de ordenación municipal para reactivación también de ese ámbito, tenemos avances en el barrio del Cura, vamos a hacer panificadora, desde Zona Franca, suelo industrial, con la Diputación de Pontevedra, diferentes actuaciones en obras públicas, con nuestros aliados. Y con el Gobierno de España que está haciendo la estación de tren en este momento, que vamos a hacer los nuevos accesos a Vigo, porque la obra pública tira del empleo y tira muchísimo. Es un gran tractor, es un gran generador de empleo y ese es el proceso que yo quiero llevar adelante. Esa es la forma en la que yo veo Vigo. Y os tengo que decir lo que estoy diciendo en todas las reuniones a todos los ciudadanos de Vigo. Mucho ánimo y mucha fuerza. Mucho ánimo y mucha fuerza. Mirad, hay una película que a mí me gusta mucho, que es Gladiator. Gladiator. Me gusta muchísimo. Una película extraordinaria. Y el gladiador, ¿verdad? El hispano en la película, usa una frase que a mí me encanta, que es honor y fuerza. Honor y fuerza. Que es hacer las cosas desde la fuerza y con el honor, con la bonomía, con la capacidad de estar juntos. Y aquí la tenemos que usar todos. Porque el tiempo es duro. Porque el tiempo es difícil. Porque lo estáis pasando mal. Y claro que sé que lo estáis pasando mal. Pero estamos juntos. Y con la fuerza que tenemos, vamos a recuperar la ciudad, vamos a recuperar la economía y vamos a salir con fuerza, con ganas. Y lo vamos a hacer desde el honor. Desde hacerlo, desde la vocación de ir juntos, de estar juntos, de saber por las calles que cuando nos cruzamos y nos vemos a los ojitos con las mascarillas puestas y desde la lejanía, compartimos tantas cosas. Estamos juntos para tantas cosas. Y vamos a seguir estando juntos. Y por mucho que algunos lo intenten, no van a conseguir rompernos. No van a conseguir dividirnos. Y sí que lo quieren hacer. Sí que algunos, que siempre están a la contra en la ciudad, porque ahí siempre los hay, ¿verdad?, y que depende mucho de Santiago y desde el ámbito político de sus jefes de Santiago y que no les gusta que Vigo tire bien y que tire de esta forma y que estemos unidos. Y ahí estaremos. Y pronto llegará el verano y dejadme que os diga, pues yo lancé una idea, que era buscar seguridad en las playas porque yo quiero que tengamos verano seguro y playas seguras en Vigo. Que Vigo sea una ciudad segura. Una ciudad sanitariamente segura, pandémicamente segura, con el máximo de garantías. Y yo lancé una idea. Bueno, pues cuadricular las playas para ser utilizadas libremente, como es natural, pero con distancia. Bueno, pues la copió toda España, yo estoy encantado. ¿Verdad? Nuestras propias ideas en Vigo, como tantas, porque la peatonalización masiva la está copiando toda España. Y nosotros abrimos parques y todo, y toda España lo está copiando. Y toda España está intentando hacer el proceso de desinfección que estamos haciendo nosotros. Y toda España está intentando hacer este proceso de unidad de reconstrucción económica. Y yo estoy encantado de que Vigo siga siendo una referencia. Pero no soy yo, sois vosotras, sois vosotros. Sois los que estamos en el programa de Vigo de Cerca, que aquí deberíamos tener un Vigo de Cerca, pero que simbólicamente está. Así que muchas gracias por habernos seguido hasta ahora. Y creo que tenemos un ratito para pasar a preguntas. Creo que tenemos un ratito, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? 10 minutos. Tenemos 10 minutos, me dicen. Adelante. Preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuándo abren las oficinas de bienestar social para dejar documentos para residencia de trabajo en el ayuntamiento? Bueno, a partir de lunes, si entramos en la fase 1, con cita previa se atiende, en las UTS es en la fase 2, pero mira, lo mejor es llamar al 010. Llamar al 010, le contáis el problema y en el 010 os informa. 010 tiene un horario amplio, buscar las horas en las que haya menos demanda, seguramente por la tarde hay menos que por la mañana, llamáis al 010 y allí os contamos. Porque hasta ahora
pues todo el mundo es capaz de contactar en política social y por eso tenemos miles y miles y miles de peticiones de emergencia que estamos atendiendo. La siguiente pregunta sería también de política social. Para los niños que no están matriculados en comedores escolares, ¿cómo se puede recibir alimentos? Diciéndonoslo. Toda aquella familia, todo aquel que sepa de una familia que necesita alimentos para los más pequeños de la casa, inmediatamente al 010. Prioridad absoluta. Llamar al 010. Decís, en la familia tenemos menores y no tenemos recursos para comprar comida. Inmediatamente entramos en acción y en un día lo arreglamos. En un día. Otra de las espectadoras pregunta, ¿cuándo se van a abrir los cementerios municipales? Pues ya están abiertos. Hoy abrieron. Hoy di instrucción, ayer di instrucción de abrir los cementerios. Tener en cuenta que los cementerios están abiertos y solo se puede ir, porque lo marca la norma del Estado, la norma de España, ¿no? No es Abel Caballero, es la norma de España. Solo se puede ir si está en el kilómetro de paseo que puedes hacer. Los que estén en el kilómetro de distancia del cementerio en el que quieran visitar, pueden ir. Los que estén a más, no pueden ir. Pero ya llegaremos enseguida a la fase en la que podamos hacerlo. Pero la pregunta concreta, ¿de cuándo se abren? Ya están abiertos, pero solo pueden acudir los que vivan a un kilómetro de distancia. Y digo, repito, no es Abel Caballero, es la norma del ministro de Sanidad. Pregunta otro telespectador que está muy preocupados, ¿cuándo se van a hacer test a todos los ciudadanos? Bueno, ahí hay una norma de toda Europa, ¿no? Los test se hacen cuando aparecen síntomas y cuando hay sospechas, ¿verdad? Porque no hay test suficientes. No hay un número de test suficientes para poder hacer a los 47 millones de españoles, a los 500 millones de europeos, a los 350 millones de americanos, a los miles de millones, no los hay. No hay test para esto, ¿no? Y por tanto, la cuestión más importante es, mira, dejadme que lo diga, mantener el sentido común. La garantía del no contagio es la distancia. La garantía del no contagio es mantener la distancia, no tocarnos nunca. Y fijaros, cada vez que, por la razón que sea, toquemos algo que creamos que no nos inspira confianza, las manitos alejadas de la cara. Con las manos uno no se contagia. Las manos no contagian. Contagian si tocamos la cara. Si tocamos los ojos, la nariz o la boca. Y no. Mirad, yo este fin de semana hice un programa en una tele española. Y entonces me traían unos auriculares. Le dije que no. Le dije que yo no podía usar unos auriculares que no tuvieran para mí el 100% de garantía. Y fue una situación pues, que tuvimos que retrasarlo todo, pero yo quise tomar la precaución, por mí, como es natural, pero sobre todo por marcar el ejemplo. Vale, tocas algo que dices, yo no sé si esto estaba infectado o no. Pues no me toco. Me lavo las manos, que es lo siguiente. Lo primero es la distancia y lo siguiente, lavar las manos y lavar las manos, sin parar. Y si tocamos algo que vemos que tal, distancia de la gente, manitos alejadas de la cara, no tocar nada y al llegar a casa o ir a casa, o en el despacho, o en la oficina, o en el trabajo, inmediatamente lavar las manos. Otra de las preguntas dice, ¿cómo se puede obtener la tarjeta de compra de alimentos? Bueno, pues sencillamente solicitándola. Y también vuelvo a decir, ya dimos 900. Por encima de las que se dieron, en un mes y pico dimos 900. El mecanismo mejor es teléfono 010, darnos los datos, inmediatamente emitimos la tarjeta porque no queremos a nadie que se quede sin comer. A nadie. En esta ciudad no. En Vigo no. La siguiente es ¿cuándo van a abrir los locales de las asociaciones vecinales? Bueno, las asociaciones vecinales tienen que funcionar como los lugares de, como los cines, como los teatros, porque ahí se reúne gente. Y por tanto, en esa norma, en el momento, y con los aforos limitados, claro. Los aforos tienen que ser al 30, al 50, los porcentajes que marquen del aforo y tienen que funcionar, por tanto, con la norma de los lugares públicos, de los locales públicos. Y por último, alcalde, le preguntan como persona y como alcalde también, ¿cómo lleva personalmente esta situación? Bueno, yo debo deciros que estoy trabajando más que nunca. Y si me lo permitís, lo voy a confesar, ¿no? Cuando llega la noche y me acuesto, estoy cansado. Canso. Claro, yo me levanto a las 7 de la mañana y hay días que a la 1 de la mañana estoy trabajando. Y claro, ahora hay una parte de trabajo muy importante
que es atender todo a través de videoconferencias. Yo tengo que atender a todos los ayuntamientos de España porque presido la FEN, pero tengo que atender todos los temas de Vigo y yo no quiero, quiero verlo todo, quiero saberlo todo, quiero conocerlo todo y quiero tener criterio en todo. No quiero que se haga, quiero saber de las cosas, reuniones telemáticas con los concejales, reuniones con la economía de Vigo, reuniones con los sectores sociales, sigo toda la política social en el día a día y ayer, pues ayer tuve una reunión con el ministro de Transportes para hablar del transporte urbano de Vigo y con los alcaldes de las 20 ciudades más importantes de España, Madrid, Barcelona, entre otras, pero anteayer los convoqué yo a los 15 alcaldes más importantes en una reunión, pero tuve reunión con el presidente del gobierno, ayer tuve una charla a través de mensajes con él, tuve con el ministro de Transportes y por tanto, claro, tengo un nivel de dedicación total. ¿Y cómo lo llevo? Pues trabajando mucho y confinado. Yo tan pronto salgo del despacho, me voy a casa y allí está Cristina. Y dejarme que diga, pues estoy hablando con el presidente del gobierno y Cristina pasa por allí, pues me escucha hablar. Bueno, pues en algunos casos cuando hablo con alguna gente y ella escucha la palabra, me escucha a mí, ¿no? Pues a veces dice, afirma o deniega si le gusta o no le gusta lo que yo digo. La otra parte de la conversación, como es natural, no la oye. Pero claro, es despachar desde casa. Y eso significa pues, que allí está Cristina y si hablo en la sala, pues Cristina puede estar un rato. O si estoy, yo tengo un estudio en casa, una zona con mis libros y con mis cosas de trabajo y hago muchas televisiones. Bueno, pues personalmente lo llevo con más fuerza que nunca, con más ganas que nunca, pero trabajando también más que nunca. Pero lo llevo bien porque sé sobre todo que Vigo está haciendo lo mismo, que todas y todos los que estáis ahí estáis haciendo lo mismo que yo. Y sois héroes que permanecéis en vuestras casas y hay héroes que hacen la atención sanitaria y que están en los supers y que están en las panaderías y que ahora empiezan a estar en las tiendas y que empiezan a estar en las cafeterías y que están en las fábricas. Esos sois los héroes, los ciudadanos de Vigo. Y dejadme que os diga y me despida, porque yo os quiero y os quiero. Hasta el próximo jueves.